Una de las contribuciones importantes del arte sudamericano, particularmente el andino, es aquel que se asocia con los textiles, claramente en la entraña de la sociedad precolombina. Hay justamente un grupo que opera con un aporte multinacional, tanto de bolivianos, peruanos, ecuatorianos como mexicanos, que se llama Entraña. El grupo Entraña, como tal, o colectivo Entraña, fue el ganador del Salón Internacional de Arte, SIAP, que se desarrolló en Bolivia el año anterior. Esta muestra que estamos hoy reseñando para Ars Criterium contempla algunos de los aportes significativos, los cuales ciertamente, aunque contemporáneos, son una lectura del pasado, no solamente a partir de los materiales, las construcciones propiamente dichas y los textiles, sino ciertamente de los conceptos. Principalmente a Marcel Duchamp, que el experimento artístico se haya convertido en la norma del arte moderno, posmoderno y las secuelas conceptualistas actuales. El arte moderno se quedó en un estado experimental, sugiriendo la insatisfacción general de sus acólitos con los resultados, inseguros tal vez de su significación. También le podemos acreditar la práctica de intelectualizar la producción artística al punto de castrar deliberadamente las emociones en la interacción con el espectador, y practicar lo que llamamos misoginia sexual en sus objetos descartables y efímeros. Hay una violencia intrínseca modelada por parte de los modernistas como Duchamp, que fomenta una creatividad indiferente y homogénea para responder a un mundo que vive constantemente en los límites del caos. Los seguidores contemporáneos de las enseñanzas de Duchamp y del modernismo en general comienzan como detractores de lo establecido, que cada vez queda más distante ante una cultura globalizante soportada por antivalores que abrazan la muerte y el caos como su norte. No obstante, tratan de innovar en sus obras efímeras, incorporando tecnologías y practicando lo que llaman el revisionismo histórico, con intervenciones pseudocientíficas bajo ideologías contradictorias y retóricas, a veces de acento místico, que intentan asignar nuevos significados a la historia con porciones limitadas de evidencia, basados en especulación místico-filosófica y sin ningún rigor. De ahí métodos de estudio más ideológicos que científicos, como la arqueología de género o el revisionismo histórico. El problema central es una postura alimentada por egos inseguros que solo buscan la afirmación a través de la fama instantánea a lo Warhol, sin acreditar ningún talento, destreza o competencia en su desempeño artístico. Y sin embargo, las acciones de acólitos, marchantes y docentes universitarios que comparten la agenda de estos artistas, comillas, los convierten en poco tiempo en miembros premiados de las mismísimas instituciones culturales que decían desacreditar. ¿Qué puede hacer el espectador ante este tipo de productos culturales que tratan de pasar por arte y que los especialistas que tienen la responsabilidad de examinarlos endosan con irresponsable liberalidad? ¿Se resignan a las continuas rupturas promovidas por estos autores y autoras con una sensación de cosa ya vista o déjà vu? Al fin y al cabo, ¿por qué debería el espectador en general esforzarse con expresiones sin vigor crítico, meramente intelectuales, contradictorias y efímeras, como si el arte se tratara de un espectáculo de artificios narcisistas? De hecho, venimos experimentando desde hace varias décadas en el mundo occidental, principalmente, un fenómeno que caracteriza al posmodernismo, pero que domina ahora la escena de las expresiones contemporáneas del siglo XXI, el llamado arte sobre arte. Con deficiente investigación, casi nulo oficio artístico y talento, pero eso sí, con el bagaje de los pseudocientíficos estudios de género, los jóvenes autores que se llaman artistas reproducen, intervienen, como prefieren decirlo, el arte antiguo con un enfoque descontextualizado, histórica y estéticamente, ironizando sus valores intrínsecos y ofreciendo interpretaciones que se promocionan como la última revelación. Estamos ante un arte entrópico, cuyo carácter efímero no garantiza su desaparición, ya que, como sabemos a estas alturas, el ego de sus promotores buscará garantizar su permanencia en la memoria colectiva, para garantizar su ascenso a la notoriedad y el estatus
que compensará supuestamente sus inseguridades y carencias. Los ready-mades de Duchamp, creados para ironizar y reconstruir la experiencia estética como un acto mental, no dependiente del objeto físico, hoy han sido consagrados en los museos más importantes y cotizados en el mercado a precios obscenos. Si bien el modernismo ganó vigor a partir de su rompimiento y experimentación con el arte precedente y las culturas antiguas, convirtiendo el estudio del artista en un laboratorio, el postmodernismo y sus secuelas actuales evidencian el agotamiento de ideas y la entropía de arte sobre arte. Una de esas secuelas está justamente representada por el Laboratorio Textiles de la Décima Bienal Internacional de Arte CIAR, que se desarrolló en La Paz, Bolivia, del 10 de noviembre del año anterior hasta el presente mes de abril. Con una propuesta filosófica de moda, el colectivo intenta establecer vínculos entre género, tierra, sangre y vida, pero con un claro sesgo feminista, donde se puede dar la gestación o nacimiento, animal o geológica, invisibilizando al hombre. Tomando partido por algunas culturas aborígenes andinas de cuya heroicidad hace apología, como en la obra Mama Huaco, el colectivo propone un nuevo Pachacuti a partir de lo femenino. Pacha en Aymara significa tierra, mundo, y Cuti es retorno. Según la definición del investigador Víctor Hugo Sepúlveda, el Pachacuti representa un cambio profundo en el ser humano, una especie de renacer de las personas que se produce a partir de un fenómeno climático o un gran movimiento social que deriva en una transformación total de las conciencias y, por ende, afecta a toda la sociedad establecida. En el contexto boliviano actual, el Pachacuti se asocia místicamente con el advenimiento de un gobierno plurinacional presidido por un indígena, Evo Morales. La ambiciosa propuesta del colectivo a partir del textil y las prácticas artísticas y artesanales asociadas a este hacen de entraña un producto conceptual y posestético. Esta no es una muestra donde usted debe sentir, ya que se ha construido para apelar a la mente. La interactividad fomentada mediante algunos artificios tecnológicos busca solamente asegurar una participación mediatizada a la lectura social y política que de antemano proponen para que opere su Pachacuti. Mediante sus construcciones semánticas, el colectivo interviene en la historia para producir lecturas parcializadas y sanitizadas en la mayoría de las piezas exhibidas. Un ejemplo de ello es el textil interactivo sonoro desarrollado por las mexicanas Adriana Bravo y Georgina Santos, con el apoyo de músicos invitados, sobre la guerrera incaica Mama Huaco, quien lideró la toma del Cusco y que ha sido descrita por los cronistas como lasciva y brutal, capaz de encerrar y abandonar a su hermano Ayarauca en una cueva y de engendrar con su hijo Manco Capac, según otros. Las autoras, en su afán por reposicionar a Mama Huaco como el personaje más importante fémina de toda la historia incaica, descartan, sin mayor explicación, las crónicas precolombinas para articular la cuestionada metodología de la arqueología de género sin ser ellas arqueólogas, que sostiene que la arqueología tradicional está sesgada en contra del sesgo femenino cuando identifica sus hallazgos y que si bien el sexo es determinado biológicamente, el género es una construcción social. Las mexicanas, consecuentes con este enfoque, redefinen a la Mama Huaco como una mujer varonil, que quizás era bisexual u homosexual, y critican la edición de la historia por parte del colonialismo español y las creencias judeocristianas. Al final, la obra no comunica ni la memoria ni el revisionismo del mito indígena porque, sin la explicación intelectual adicional extra, nadie puede enterarse de lo que la misma conviene semánticamente. Otro ejemplo en la muestra es el video e instalación titulado Universo, desarrollado por la boliviana Serena Vargas sobre el uso del aguayo, el tejido cuadricular multicolor característico de la región andina boliviana que se utiliza para cargar bebés y niños, las llamadas guaguas, en la espalda, para sentarse, para servir alimentos o para exponer productos. Como documentación, la propuesta tiene valor ciertamente sociológico, al reconocer cómo el aguayo se ha convertido en un lazo que une distintas generaciones a lo largo de la historia. Pero lo extraño es que el objetivo del video y la muestra adicional es que los hombres, o se propone a los hombres, que ellos carguen el aguayo y con él a sus hijos.
Una tercera vena de expresión en la muestra la constituye el uso de las fibras vegetales en los nidos de aves. La analogía en la instalación ecológica desarrollada por Mónica Dávalos consiste en tomar los nidos colgantes típicos de la zona de los Yungas y la Amazonía boliviana como modelo natural de comunidad. Como se sabe, estos nidos son reutilizados por otras aves cuando son abandonados por sus constructores originales. La relación dialéctica entre naturaleza y humanidad que pretende Dávalos es romántica, pero fútil, ya que no hay trazabilidad alguna entre las construcciones de los nidos por parte de las aves y de los hogares que construimos los humanos, o sobre traspasar nuestras casas una vez que las abandonamos a otros seres humanos en el pasado. En la misma vena ecológica, la autora boliviana María Fernanda Sandoval exhibe un colchón de tierras titulado Humus Humano Humilde, que se inspira en lo que revelan los cortes geológicos de la corteza terrestre. Sobre este colchón construido con materiales degradables y no degradables, se teje una metáfora poética sobre la noche y los sueños que queda solo a nivel de evocación. Una instalación que resume emblemáticamente la muestra es La Noche Roja, realizada por la uruguaya Lucía Pitaluga, la boliviana Florencia CLM y la peruana Cristina Flores, con base en hilos, lanas y tierras. El objeto representado es la entraña cuasi volcánica que como un fuego vital evoca la vagina femenina indispensable para la gestación humana, nuevamente en ausencia del hombre. En la misma tónica ritualista de las demás piezas, las autoras proponen que el tiempo conecta en un ciclo continuo la relación entre el cosmos y la Tierra. Por eso emerge de la estructura una trenza infinita que a modo de cordón umbilical teje la conexión de todas las cosas. El único varón en la muestra, el ecuatoriano José Luis Macas, recrea la antigua práctica del Ainí o trueque, valiéndose de tejidos, textos, imágenes y tierra sobre una estructura de madera. A modo de ilustración y justificación conceptual, inserta la fotografía de un documento que consigna el trueque de tintura textil roja carmín obtenida a partir de la grana cochinilla ecuatoriana por 4 kilogramos de tierra de la residencia del artista en Bolivia. La misma composición del tramado de madera busca simbolizar dicho trueque. Al final de la lectura, la obra es lo que es, un testimonial visual de una transacción comercial, aunque no medie el dinero. Estético en que vivimos, la belleza, la verdad, ha desaparecido prácticamente del lenguaje artístico y el arte como se conocía ha muerto. No obstante, las propuestas contemporáneas como entraña se basan fundamentalmente en declaraciones de contenido que no se diferencian demasiado, al menos en su redacción, de disciplinas intelectuales como la ciencia o la filosofía. El concepto mismo de ruptura que ha caracterizado la producción artística en el último siglo se ha vuelto entrópica, porque se construye arte sobre arte, con un manifiesto irrespeto por el contexto histórico de las obras y artefactos, que hace imposible discernir la nueva simbología sin que medie el artista para explicar lo que nadie puede inferir a través del objeto por sí mismo. Sin literatura que lo acompañe, la obra plástica actual está vaciada de significado estético. Un arte que se copia a sí mismo no puede generar nuevos contenidos, aunque las explicaciones ajustadas al momento cultural y sociopolítico pretendan hacerlo comprensible y hasta aceptable, pese a su efímera existencia. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga para Ars Criterium desde el Museo Nacional de Arte en La Paz, Bolivia.